Antonella Campi, directora del residencial Casa Nostra, nos dice cómo lograr que la adaptación y la rehabilitación del residente sea la adecuada. Hoy en día en los residenciales tenemos que adaptarnos a las diferentes realidades que tienen los residentes y que la etapa de adaptación de cada uno es diferente. Hace poco nos ingresó una residente de 86 años con una fractura en un posoperatorio, de una fractura de cadera. Fractura de cadera que estaba un poco compleja, dado que se resistía un poco a la rehabilitación. Ingresa, se siente muy triste. Triste, en realidad, porque extrañaba a su compañero de vida. Compañero de vida, el cual era Don Ramón. Don Ramón es un perrito que hace 10 años compartía con ella. La decisión del equipo multidisciplinario fue, bueno, intentémoslo. Le llevamos a Don Ramón en un lugar seguro, en un lugar que ellos no tuvieron un accidente. Y a partir de ahí, ese periodo de adaptación se aceleró completamente. Empezó a hacer la rehabilitación, empezó a caminar con andador. Da toda la vuelta de la casa en busca de su compañero. Esto es un ejemplo de los diferentes mecanismos y cómo un equipo multidisciplinario tiene que analizar cada caso para lograr que este periodo de adaptación se haga en forma prudente y en forma efectiva.